Gostaria de cumprimentar a todos, aos companheiros desta mesa e de forma muito especial a Manuel Areia por me invitar e pela possibilidade de estar aqui. Irei falar em portunhol, que é uma língua que inventei para ocasiões nesta natureza, e espero que me entendam, porque se falar em português ninguém me entende por certo. Só uma palavrita, porque a carreira académica em Portugal é muito distinta da carreira em Espanha, porque Pablo disse que eu era professora associada e é verdade. Professora associada em Portugal é o mesmo que professora titular aqui em Espanha. Uhum. E professora associada em Espanha é uma coisa muito... Bom, é o início de uma carreira, eu sei, por isso convém esclarecer este ponto. Falámos de várias coisas, de como iríamos nos comportar nesta mesa, de como iríamos falar, para não sermos todos muito aburridos, mas eu penso que finalmente iremos cada um falar como a coisa lhe for no momento. Bom, a ideia é falar um pouquinho da integração plástica em Portugal, dos momentos mais significativos. O primeiro grande momento foi em 1980, com um engenheiro informático que tem António Dias Figueiredo, que é muito importante em Portugal, e é um pedagogo, fundamentalmente. Ainda hoje continua hablando em conferências, mas foi um projeto muito importante, o projeto Minerva. No segundo momento, nos anos 90, o projeto não venceu, não se engrou, não levou a cabo uma tarefa importante, que é a integração das TIC nos currículos. E de 1990 até aqui, um longo caminho se tem feito. Não irei falar de tudo, porque é muito complicado, mas pronto, estes são os momentos mais significativos do projeto, um projeto nacional, que envolveu diversos polos, centros em Portugal, de norte a sul do país. Deixou na escola, deixou sementes. Fundamento. Muitos professores e maestros que divulgaram ou que se esforçaram por integrar plástico que nasceu nas suas escolas e nos seus passos. O nosso momento em Portugal foi um momento de centros específicos na área das tecnologias, o Centro Nónio, e um projeto muito importante das escolas, professores e computadores portáteis. Este projeto tentou oferecer computadores, mas não oferecer computadores à escola de forma sem sentido. A ideia era para conquistar um computador para uma sala de aula ou vários, para alunos e professores. Os professores tinham que submeter projetos. E esta envolvência dos professores poderíamos considerar um indicador de sucesso. A experiência foi significativa, foram muitos professores envolvidos, 31 mil professores, 31 mil computadores fornecidos, 13 mil ou 14 mil professores envolvidos, e muito material chegou à escola e à sala de aula. Poderemos avaliar, poderemos dizer que este impacto deste projeto, que é recente, foi positivo. Os professores envolveram-se, o trabalho dos professores melhorou, o acesso aos computadores foi maior, as escolas ligaram-se à internet, habitualmente hoje em dia as escolas estão ligadas, e este projeto muito fez, portanto, para isso. É evidente que as dificuldades existem, elas estão listadas neste quadro. Estou a falar muito rápido porque tenho 5 minutos e depois esta comunicação também fica aqui para consultar com mais calma todos estes dados. Eu diria que os problemas ou as dificuldades na altura são as dificuldades de acesso, obviamente de técnicos disponíveis para manter os equipamentos. Há também dificuldades, muitas, na formação dos professores, portanto foi aqui falado várias vezes há pouco, da importância de uma formação diferente dos professores, não só uma formação tecnológica, mas uma formação pedagógica mediada pelos TIC. E uma formação não de cima para baixo, mas ao revés, não é? Uma formação partindo dos problemas e das dificuldades do professor.
penso que este é o grande problema que nós temos também em Portugal. Faça formação, na altura ainda antes da crise, havia muita formação, os professores faziam para obter créditos, mas de facto depois o impacto dessa formação na sala de aula e na escola não era avaliado, nem trabalhado, nem tinha seguimento. No terceiro momento é o plano tecnológico, que foi criado em 2007, a ideia era criar, portanto, desenvolver a sociedade do conhecimento. Foi feito muito trabalho no âmbito deste plano tecnológico em Portugal. Vários programas foram desenvolvidos, o programa do E-Professor, E-Oportunidades para o Ensino Vocacional, E-Juventude, o E-Escola e o E-Escolinha. O E-Escolinha penso que é muito semelhante ao programa um ordenador por ninho. O E-Escolinha é onde está integrado, não sei se ouviram, distribuído gratuitamente pelos alunos. Las estadísticas a nivel europeo, no sé si es el último año, pero en el anterior no estaban por encima de nosotros. Para todos, y fue distribuido, portanto, computadores y acceso a internet en escolas. La idea era formar también profesores y mucha formación fue feita. A escolinha, ou o computador Magalhães, que foi a iniciativa talvez com mais impacto nos média, portanto, o Magalhães, porque resultou também de um protocolo com a Venezuela, portanto, e muitos computadores foram distribuídos. Esta é a figura, ou o desenho do boneco do Magalhães. É evidente que destes projetos, muitas obstáculos têm surgido, portanto esta é uma listagem de alguns obstáculos que surgem e que têm, são estudos feitos agora e lembrei-me de facto de os trazer. Portanto, os obstáculos continuam semelhantes, falta de rede, internet, os computadores de Magalhães, apesar de muitos, não chegam a todos, embora isto seja, tenha dois sentidos, falta de condições na sala de aula, falta de recursos pedagógicos. Muitos pais também ainda não adquiriram computador, portanto a educação familiar mediada pelas TIC ainda está muito no início, não é? Portanto falta também essa formação parental nesta área. E depois a capacitação docente, não é? Lá está mais uma vez, e a sobrecarga de trabalho que representa a utilização das TIC na sala de aula. Portanto, muito, em Portugal dizemos quadros interativos, em Espanha diz-se pizarra digital. Muita formação foi feita em Portugal em torno das quadros interativos, em torno da pizarra digital. Quase todas as escolas têm o equipamento. É raro, muito raro, o professor que utiliza esse equipamento. A formação é feita, mas depois o apoio e o trabalho de apoio técnico e pedagógico não existe. E depois também não existe alguma libertação de algumas tarefas de rotina que este trabalho implica. Mais uma vez a mesma coisa, falta portanto, é um ordenador por ninho, mas penso que seria importante também um rácio mais pequeno entre professores e alunos para desenrolar lá esta tarefa. De qualquer maneira, eu chamo só a atenção para este relatório, que o tempo que tem é muito pouco. É um relatório de 2013, que faz um levantamento da utilização das TIC em toda a Europa, portanto, a Espanha, Portugal, todos os países. E é interessante fazer... Eu tenho aqui dados de Portugal, tenho informação sobre Portugal, não vou mostrar. Mas, no fundo, é uma informação muito positiva. A escola, segundo este relatório financiado pela Comunidade Europeia, a escola portuguesa é uma escola digital. O professor utiliza as tecnologias, as crianças mexem nas tecnologias, embora depois os mídia, não é? Portanto, os mídia depois também dizem a informação ao contrário. Eu vou passar. Estes seriam os quadros que eu poderia apresentar. Eu só queria dizer que depois, de facto, os mídia depois... Estou acabando. Que os mídia, de facto, dizem exatamente um pouco ao contrário. É que os computadores estão lá, foram comprados, foram distribuídos, mas não foram... os pais não foram buscar os ordenadores
e eles lá estão cerrados e muito e se tornarão obsoletos por muito tempo. Pronto, isto são as duas faces de las coisas. Ao contrário de vós outros, nós não estamos tão envolvidos no projeto de Manuel Areia, embora em breve, e depois falarei com o Manuel sobre isso, temos uma tese de doutorado com um questionário semelhante na zona centro, na zona de Coimbra, mas poucos dados ainda sobre isso. E passo a palavra então. Muito obrigado. No hay que manejar mal. ¿Intervengo ya? Sí, sí, sí. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores y especialmente a Manuel Areia la puesta en marcha de este encuentro. Encuentro que, como creo que todos sabemos, todos sabéis, está relacionado o incluso motivado con el desarrollo, en realidad, digamos, la culminación de un proyecto de investigación de un I+D en el que venimos participando una serie de grupos de investigación en relación a la escuela 2.0 y concretamente al modelo Un ordenador por niño. También quería agradecer la labor de Pablo, el coordinador de esta mesa, que ha hecho un trabajo previo tratando de buscar, digamos, elementos de encuentro y una cierta lógica a la línea de intervenciones en esta mesa, ¿no? Pero me voy a permitir hacer un planteamiento un poco más, digamos, libre, en función de que tenemos poco tiempo en cada intervención inicial y luego también, por supuesto, la hora en la que ya nos encontramos, que creo que una actividad de este tipo en cualquier otro país europeo sería impensable, ¿no?, a estas horas. Pero, bueno, aquí lo estamos haciendo y, por lo tanto, en esa línea me voy a permitir, bueno, ser un tanto, digamos, atípico, ¿no? Bien, en realidad quería, bueno, parto evidentemente de que estamos en un contexto de investigadores educativos y, por lo tanto, esa primera referencia para mí es relevante. A partir de ahí, en principio, de lo que hablamos es de los resultados, de las características de un proyecto de investigación que se planteó en realidad como una evaluación externa del programa Escuela 2.0 que se puso en marcha por el anterior gobierno central y que al ganar las elecciones el gobierno conservador, el actual gobierno, pues abortó, digamos, este proyecto, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, y ya evidentemente esto se ha manifestado a nivel interno en las dinámicas de trabajo del proyecto, pues evidentemente genera una situación, en fin, de una cierta perplejidad tener que desarrollar una evaluación sobre un programa, desde mi punto de vista, muy válido, por lo que suponía, bueno, que fue, digamos, como digo, abortado, ¿no? Por lo tanto, con esas referencias de partida, a mí lo que me parece importante, sobre todo, insisto, si estamos en este contexto de investigadores educativos, es formular algunas preguntas, algunas cuestiones que evidentemente yo me he hecho, nuestro grupo de investigación se ha hecho y que también, pues, entiendo que el resto de los grupos también, por supuesto, ¿no? Pero en realidad se trata de verbalizarlas, ¿no?, aquí y ahora, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es, bueno, cuál es en estos momentos la situación de lo que puede suponer el desarrollo de un programa como Escuela 2.0 de integración
una vez más, integración de las TIC en el sistema educativo y, desde luego, pues el modelo un ordenador por niño, ¿no? Sin duda la respuesta inicial, que nos resulta más o menos conocida, es que la situación es desigual en función de las comunidades autónomas de las que hablemos, pero sin duda hablamos de un proyecto descabezado, ¿no? Una segunda cuestión que quiero formular, porque además para mí es muy importante, en la conferencia inaugural se ha hecho alguna referencia a esto, y desde luego lo quiero subrayar porque me parece una cuestión clave, es, bueno, desde luego en el tema de la Escuela 2.0, la integración de las TIC en el sistema educativo, ¿qué papel asume la formación inicial del profesorado? A mí esto me parece una cuestión fundamental, porque como se ha dicho, en las facultades de formación del profesorado, en las facultades de ciencias de la educación, es donde evidentemente hay que mover claves y hay que plantear alternativas, soluciones, etcétera, ¿no? Una pregunta, digamos, complementaria a esta anterior sería, bueno, ¿qué presencia tiene la formación en TIC en el conjunto de la formación inicial del profesorado? En todo caso, una vez hechas estas consideraciones en forma de pregunta, también quería hacer otro subrayado y es poner en valor otro aspecto que tiene que ver directamente con esta iniciativa que nos ha convocado aquí, es poner en valor el trabajo de los grupos de investigación en red, que es en realidad lo que ocurre con este proyecto en el que ahora mismo nos situamos, ¿no? Este trabajo de grupos de investigación en red, desde mi punto de vista, es fundamental, es clave, digamos, para avanzar, bueno, iba a decir para la supervivencia de la investigación, pero en fin, la verdad es que en estos momentos habría que hablar un poco en esos términos, pero en fin, para los avances, ¿no?, de la investigación, desde luego de la investigación en general y también de la investigación educativa, este trabajo en red, este trabajo colaborativo, desde mi punto de vista me parece clave y quiero, en ese sentido, señalar su valor, ¿no? Y una última consideración, para utilizar estos 5 minutos que se me han dado, plantear otra vertiente, otro aspecto que entiendo que es relevante, que es la utilidad. La utilidad de este tipo de investigaciones, en nuestro caso, investigar sobre Escuela 2.0, investigar sobre el modelo un ordenador por niño. Evidentemente, en nuestro contexto específico, la respuesta es bastante clara, entiendo, ¿no? Nosotros tratamos de movernos en claves de utilidad pedagógica, es lo que tiene sentido, y desde luego a mí me parece válido, ¿no? Pero como aquí también hablamos de convocatorias públicas, de financiación, de políticas de investigación, me ha parecido oportuno buscar una clave en términos de, vamos a llamar, utilidad externa. Esa utilidad externa la he encontrado en la Comisión Europea, que como todos sabemos, cuando hace aproximaciones y planteamientos y toma decisiones políticas en relación a este ámbito, pues siempre alude a la sociedad del conocimiento y también alude a necesidades como la mejora de la economía o la contribución a la mejora de la economía a través de los avances en el conocimiento. Por lo tanto, he utilizado o he querido traeros este ejemplo tomando como referencia la Comisión Europea. Y la Comisión Europea, bueno, pues desarrolla una serie de trabajos a través de una serie de instituciones como esta que tenéis en la pantalla, que es la página web del Institute for Prospective Technological Studies, que es un instituto de carácter prospectivo que trabaja para la Comisión Europea, que aunque os resulte curioso, llamativo o hasta gracioso, este instituto de la Comisión Europea está en Sevilla.
radica en Sevilla físicamente, y este instituto ha hecho un estudio sobre las posibilidades del modelo un ordenador por niño en Europa. Este estudio es de acceso público, lo podéis descargar de la página web de este instituto. El estudio se titula Overview and Analysis of One-for-One Learning Initiatives in Europe. Este estudio recoge cómo se ha desarrollado el modelo un ordenador por niño en 19 países europeos, entre ellos España. Tengo que decir que el informe de España lo ha realizado una persona vinculada al ITE. De todas maneras, comparando, por ejemplo, nuestro trabajo de I+D, de evaluando en el caso de España las comunidades autónomas, la situación de este modelo, resulta curioso compararlos. Yo os invito a que hagáis esa comparación. Pero en definitiva, a lo que voy y ya termino, sin duda este tipo de estudios entiendo que tienen una utilidad, vuelvo a insistir, pedagógica, desde luego la tiene para nosotros, pero también estudiar sobre este modelo, sobre su impacto, sobre sus consecuencias. Tengo que decir que las conclusiones a las que llega el estudio de este Instituto de Prospectiva de la Comisión Europea, las conclusiones son positivas para este modelo. Como digo, ha analizado 19 países europeos, las conclusiones son positivas y ellos pues sí que le ven una utilidad. Posiblemente es una utilidad en que maneja claves distintas a la utilidad que nosotros vemos, pero bueno, entiendo que al menos en este caso podemos hablar de una convergencia de utilidades, ¿no? En definitiva, bueno, he planteado cuestiones, preguntas, aspectos que tienen que ver con nuestro proyecto, con nuestro trabajo, y también he tratado de lanzar alguna idea en el sentido de que puede tener o la idoneidad que puede tener la continuidad de este proyecto, proyectos de características parecidas, en función de que es un ámbito de interés, para nosotros y para la Comisión Europea. Parece que así es. Y nada más. Muchas gracias. Me pongo aquí para pasar. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Ponte aquí si quieres. De acuerdo. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar también quería, lógicamente como se suele hacer, pero es sentido, ¿no? El agradecimiento por estar aquí y acompañado de buenos amigos, ¿no? Entonces, pues me encuentro muy a gusto y por eso quiero agradecer a Manuel la oportunidad, a todo el equipo de La Laguna por invitarme y por participar en este proyecto que viene ya de largo y en estas jornadas que hoy hemos comenzado. Bueno, yo en mi intervención voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, a propuesta del moderador de la mesa, se nos plantea una serie de preguntas y yo voy a tratar de responder a tres. Sí, bueno. Por una parte, las notas diferenciadoras, que es lo que este modelo 1-1, en mi opinión, ha ofrecido de modo diferente a otros proyectos previos que ya han existido en la última década. ¿Qué repetición de errores parece que vuelven de nuevo en este tipo de propuestas? Las dificultades que hemos encontrado en la puesta en marcha, como a la hora de analizar el proyecto, y acabaré con alguna propuesta personal que considero que podría considerarse como de mejora, ¿no?, para el futuro. Con relación a esas notas diferenciadoras, bueno, pues yo, en primer lugar, creo que una cuestión que es diferente a otros proyectos es que surge dentro de un plan de desarrollo económico. Es una propuesta del presidente del Gobierno en su momento, que forma parte del plan E, no sé si ya recuerdan ese famoso plan, en el que se convoca a las editoriales de libros de texto, a los fabricantes de hardware y de software y a las empresas de telecomunicaciones como agentes dinamizadores de la economía, y a través de este proyecto se trata de que, lógicamente, bueno, pues estos ámbitos empresariales puedan desarrollar sus negocios.
En ese planteamiento, como ustedes ven, no aparece la comunidad educativa, sino aparecen una serie de elementos. Yo creo que esta es una cuestión que, a la hora luego de interpretar sus resultados, puede ser valorable. Claro, yo creo que lo que decía Juan acerca de ese instituto, ¿no?, sus resultados son coherentes con este planteamiento. Desde luego, si se ven las estadísticas a nivel europeo, España ha mejorado en su posición, se encuentra entre los 3 o 4 primeros, según qué índices de número de ordenadores por alumno, número de acceso a Internet, en el sistema educativo. En ese sentido, podemos decir que ha sido un éxito. Es también un proyecto de ámbito estatal, eso no es novedoso, porque ha habido otros previos, pero sí que desde su planteamiento entran en comunicación con las comunidades autónomas para adaptarlo de alguna medida. Fundamentalmente, por ejemplo, en la aplicación a qué curso se debe aplicar. Y ese, en el caso de Extremadura, por ejemplo, pues resultó incluso una polémica dentro del propio gobierno con la oposición acerca de por qué allí era diferente en otras regiones. En Extremadura este plan se aplicó en la secundaria, mientras que en otras comunidades autónomas fue en quinto y sexto de primaria. Y aparte de eso, bueno, pues parecía que se quería respetar otros proyectos previos que había en esas comunidades, de tal manera que no fuese en principio una imposición, sino, digamos, una propuesta para adaptar a cada realidad. Creo que otro elemento que también aparece un poco diferente es el tema de la divulgación del proyecto. Y es verdad que, por ejemplo, y bueno, aquí se participó también con otros proyectos que tuvimos, ¿no?, en congresos que se han denominado así de Escuela 2.0, y en otra serie, nuestros mismos proyectos de investigación y la divulgación que hemos hecho también, creo que eso ha sido diferente a lo que en otras ocasiones ha ocurrido y ha dado también voz a la participación de los docentes con sus experiencias concretas. Otra diferencia es que, bueno, ha introducido el uso de dispositivos de una manera individualizada, ¿no? Hasta ahora, pues, teníamos las aulas, teníamos, en el caso de Extremadura, un ordenador por cada 2 alumnos, ese tipo de elementos, pero eran elementos, digamos, fijos, poco movibles, poco flexibles, y esto incluye un elemento de posibilidad de acceder a recursos dentro del aula y también fuera del aula, aunque eso también ha modificable, ha cambiado según cada centro educativo, si podían los alumnos llevarse su ordenador a casa o no podían, si tenían alguna posibilidad de conexión, de conectividad fuera de ella, etcétera. En este sentido, sí que hay las estadísticas, y en el caso de Extremadura, por ejemplo, pues sí que hay que destacar cómo en la escuela el 100% tiene una conectividad a Internet, incluso con una buena conexión, pero superamos un poco el 50% de aquellos que tienen Internet en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son relevantes. Y luego hay otro elemento que está ligado con lo primero que he dicho del desarrollo económico, que está unido a las editoriales, y que es la introducción del llamado libro de texto digital, que surge, pues, de hecho, en nuestra comunidad autónoma, los centros que inicialmente se acogen al programa son aquellos que han tenido una experiencia previa en esos textos digitales. Sí. Con relación a los errores, en primer lugar, yo creo que a pesar de todo y de las intenciones, se sigue teniendo mayor peso a la infraestructura tecnológica que a la necesidad educativa de los centros. Es un plan que se sigue diseñando de arriba abajo, de una manera vertical, y que no ha tenido en cuenta la voz de la comunidad educativa. Por lo menos se le pregunta a posteriori, pero no previamente. No incluye una estrategia de evaluación pedagógica y, aunque sí se aboga porque la introducción de las tecnologías que aulas del siglo XXI, esa era la expresión que se utilizaba, y que haya un cambio metodológico, sin embargo, no contribuye a eliminar las barreras sistémicas que obstruyen ese cambio metodológico. Con relación a las dificultades, bueno, yo creo que, en primer lugar, falta que cada comunidad educativa, cada centro escolar defina su modelo educativo y, en función de él, qué tecnologías necesita. Yo creo que, por ejemplo, la cuestión del libro digital, por lo que hemos observado, pues no ha satisfecho lo que los docentes esperan de él. Hay algunos que lo utilizan, pero otros lo critican de una manera muy, muy directa. Hay hartazgo y cansancio en el profesorado por cada vez que se le incorpora un nuevo programa, y esto lo manifiesta muy, muy, muy claramente. Es decir, algunos incluso lo rechazan. Es decir, yo no quiero ya que me vuelvas, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido con el ordenador de los alumnos? ¿Qué ha ocurrido? Ahora me pones el portátil, ahora la pizarra digital. Eso se observa también. La crisis económica ha propiciado que haya una discontinuidad en la inversión, y ahí haya decaído o se haya mantenido. Y lo que es habitual también, pues esos problemas técnicos y de apoyo que se siguen también demandando. Aunque es verdad que, por ejemplo, en Extremadura hay un administrador TIC en los centros de secundaria que, por lo menos, soluciona bastantes problemas de este tipo. Y acabo. 3 ideas básicas con relación a esto. Creo que
por una parte, está la formación del profesorado, sigue siendo algo que no se incorpora a ninguno de estos programas y estos proyectos. Habría que pensar cómo debe ser esa formación. Yo no voy ahora a hablar de ello porque no hay tiempo, pero desde luego tanto la inicial como la permanente debe modificarse. Hay una necesidad de orientar o de trabajar con relación al diseño de planes TIC en los centros educativos, de planificar cómo va a ser esa acción. Y hay algunas experiencias en Bélgica que yo creo que sería bueno atender a ellas. Y, como he dicho antes, evidentemente también hace falta que estos programas incluyan algún planteamiento de evaluación riguroso y que, evidentemente, los cambios políticos no alteren estos programas en su desarrollo, ¿no? Y, bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores del simposio por la invitación, por poder compartir con los diferentes grupos de investigación este desafío que se ha truncado por el cambio de gobierno. Bueno, yo quería señalar algunas cuestiones que quizá podrían servir para la confección del informe final que este grupo tendrá que emitir en su momento y que va, de alguna forma, a sobrevolar las realidades concretas que se han presentado por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra en la mesa. Yo creo que están ultimándose los informes de políticas en cada comunidad autónoma. Cada vez que hemos hablado de esta cuestión en la investigación que está debajo de esta actividad, hemos constatado que hay diferentes maneras de abordar la puesta en marcha del modelo 1-1 según las distintas administraciones. Yo he tenido ocasión de compartir con mis compañeros con cierta vehemencia la posición de la Academia en relación a las políticas del modelo 1-1 en la Comunidad de Madrid, que es un laboratorio de políticas neoliberales de destrucción de la escuela pública y que socava los principios más elementales de la propuesta educativa más moderada y razonable que se pueda definir en el siglo XX. No voy a extenderme en este momento en esa cuestión, aunque, bueno, había intentado hacer un análisis a partir de diferentes indicadores de lo que supone la política de Madrid, y me parece que en ese sentido pues nos hará falta algún tipo de marco teórico que sobrevuele estas cuestiones. Teresa ha presentado el modelo 1-1 en Portugal con sus diferentes programas, Magallanes, que tiene elementos comunes con los programas de introducción de la tecnología en España, como se ha dicho en la conferencia de apertura de estas jornadas, con una vocación modernizadora que cruzó todos los países de Occidente. El modelo 1-1, el modelo un ordenador por niño, es una apuesta de saturación tecnológica, como sabemos, que tiene diferentes finalidades según los distintos países donde se está poniendo en marcha. Como es conocido el caso de Uruguay, aquí hay algún colega que conoce más de primera mano esta experiencia, que tienen una dimensión que no es exclusivamente escolar. Y escuchando a Jesús, me vienen a la cabeza las palabras del sociólogo de la educación, Neil Sewin, que trabaja actualmente en la Universidad de Monash, en Australia, y antes en el Instituto de Educación, que habla de todos estos procesos de introducción de la tecnología como procesos, dice, de hype, hope, and deception, ¿no? De bombo, de esperanza y de decepción. Cuando construyamos ese informe final
sumando las 17 políticas que estamos analizando en estos informes parciales, va a aparecer esta cuestión, ¿no? El bombo inicial en torno a la esperanza, en torno a la saturación tecnológica, y una pequeña decepción en relación a los resultados, que además aquí se ha truncado por algunas cuestiones que no sé cómo van a aparecer en ese informe como recomendaciones para políticas futuras de introducción de las tecnologías. Pero tendrán que aparecer de alguna manera este enfoque neoliberal, esta ruptura de las ideas de modernización, esta obsesión por el rendimiento, más allá de la dimensión social y del alcance que tienen las escuelas en sus comunidades, tendrán que aparecer otros valores y tendrán que aparecer otras formas de hacer política educativa, como por ejemplo las que han propuesto en un reciente libro Juana Sancho y Cristina Alonso en cuanto a lo que son las micropolíticas, ¿no? Y que también se han mencionado de alguna manera en la conferencia de apertura. Lo cotidiano, y si pasamos luego a un debate más detenido en torno a las cuestiones que señalaba Jesús, lo que nosotros estamos viendo son profesores que están utilizando el dispositivo tecnológico puesto en manos de los docentes, de las dotaciones, en estas políticas dotacionales, con unidades centrales que hacen adquisiciones masivas y hacen instalaciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, políticas de escaparate, porque solo están en 15 de los 380 centros públicos de secundaria, o auténticas políticas de escaparate, obsesionadas por el rendimiento. O sea que, por favor, a ver si podemos clarificar qué entendemos por eso de una evaluación de estos procedimientos, porque otra cosa no, pero evaluaciones los profesores de secundaria en la Comunidad de Madrid al menos están pasando algunas y se les está pidiendo unos resultados como si la introducción de la tecnología fuera el talismán del que hablaba Bridget Somek en el año 98, que va a cambiar de manera radical el funcionamiento de las escuelas por la mera presencia en las aulas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que otro tipo de marco de análisis nos va a hacer falta para poder sobrevolar un tipo de políticas que se parecen bastante a las políticas que se vienen practicando desde los años 80, con algunos matices, a mi modesto modo de ver, que introducen además unos sesgos que nos devuelven, nos retrotraen a hace muchísimas décadas y que ignoran y se regodean de la ignorancia de lo pedagógico. Y para acabar, simplemente quería decir que en cualquier caso, aunque suene un poco sensiblero, los docentes con los que nos estamos encontrando en las aulas, que son los receptores y los que impulsan estas políticas, nos dicen que ellos ya no sabrían trabajar sin la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje, que es un poco quizás sensiblero para cerrar mi intervención, pero es un mensaje de esperanza, también nos debería hacer pensar en torno a lo que es este troyano de la tecnología que pretende transformar y reconvertir la escuela, ¿no? Hasta qué punto podemos, a pesar de malas políticas, seguir transformando las prácticas educativas y cómo los docentes reconstruyen sus prácticas a pesar de y resisten malas políticas con prácticas transformadoras. Y yo creo que eso también aparece y va a aparecer en los estudios de caso que van a formar parte del informe final de esta investigación. Muchas gracias. ¿40, Manolo? ¿Y 40? Vale. A mí se me ocurrían tres preguntas, pero le sugiero el siguiente procedimiento. Yo voy a lanzar las tres preguntas
y después algunos de ustedes pueden hacer preguntas y después ellos responden las que les dé la gana, ¿vale? Porque si no, si vamos pregunta por pregunta, no llegaremos a ningún lado. Las que resulten más interesantes para ellos van a ser las respondidas, ¿no? Las tres preguntas que a mí se me ocurrían son, una, ¿hacia dónde se dirigen las políticas de integración de las TIC en España, en Portugal? Si Teresa quiere venir aquí, todavía está la silla, si quiere estar con nosotros. Y en las comunidades autónomas, ¿no? La primera pregunta es, ¿hacia dónde se dirigen las políticas de integración de las TIC en España? La segunda es, ¿qué factores facilitan la integración de las TIC en la enseñanza y en los centros? Y la tercera, ¿hacia dónde debería ir la formación inicial y permanente del profesorado? Esas son las preguntas que a mí se me ocurrieron. Algunas son muy gordas, otras son menos gordas, pero ahí las dejo. Y les doy la oportunidad a ustedes que planteen tres o cuatro preguntas y a partir de ahí hay otra ronda de intervenciones. ¿Preguntas que surjan o comentarios? Esa es otra pregunta. ¿Más preguntas? ¿Dos o tres preguntas más? También, también. ¿Más preguntas? ¿Dos o tres preguntas más? Muy bien. ¿Dos o tres intervenciones más? No sé si creen también que la eliminación del programa Escuela 2.0 es un mensaje también a la escuela pública. O sea, la eliminación, ¿no? Porque sí que sé que el Instituto SEP, ¿no? Donde estudian probablemente los hijos de activismos políticos, ¿no? Que organizan estos eventos con Gartner, con SEP, etcétera, ¿no? De las tecnologías, sí. Una oportunidad más, si hay alguna pregunta. Entonces le doy paso a ustedes. ¿Empezamos por Teresa o cualquiera contesta lo que quiera? Vale, pues te tocó. No, contesta la que prefieras, una o dos, y vamos dando paso a todo el mundo. Bueno, a mí me parece que de lo que mis tres colegas han manifestado, no es que con la izquierda se mantuviera el plan, sino que el plan desapareció, ¿no? El plan desapareció. No sé si entenderán la letra. Ocurrió cuando llegó otro tipo de gobierno. Bueno, el coste del programa es un coste, al menos en la Comunidad de Madrid, simbólico, porque instalar de manera progresiva en las aulas de primero de bachiller, de primero de secundaria, segundo de secundaria, en 15 de los no llegan a 400 centros de secundaria públicos, entra dentro de los gastos corrientes del departamento. Lo siguiente es que se cierre el departamento que sostiene lo que vamos a llamar el programa de tecnología, en el caso de la Comunidad de Madrid, solo me ciño a la Comunidad de Madrid. No conozco otras realidades. Yo, por eso digo que estamos a la espera de los otros informes que van a ir apareciendo, pero yo creo que sí ha habido una distribución bastante generosa en otras comunidades. Y quizá el marco educativo que proponían otros gobiernos era sensiblemente distinto, pero no sabría cómo continuar.
en este análisis sin salirme de lo académico, ¿no? En cualquier caso, las comunidades con gobiernos neoliberales están tomando una serie de decisiones en relación con la presencia de programas que justifica a la gente más renovadora en la escuela sus peores temores en relación al papel de la tecnología, del inglés y de otras herramientas que se están utilizando como armas arrojadizas, como nueva planta. Es decir, desgraciadamente, la gente que nos dedicamos de alguna manera a la investigación en torno a la tecnología educativa, estamos en el pim pam pum, ¿no? Porque es que somos conspicuos representantes de una forma de entender hacer escuela que asusta por las consecuencias que tiene la organización de los centros, en la manera en que la misma el proyecto de ley recientemente aprobado se abraza a la tabla de la tecnología, ¿no? Podríamos hablar también de los contenidos tecnológicos de la LOMCE y cuál es el papel de la tecnología en las políticas que se están poniendo en marcha, ¿no? Y cómo, pues nuevamente, la gente que nos dedicamos a la tecnología educativa tenemos una muy difícil papeleta para explicar a qué nos dedicamos y si tenemos una perspectiva de otra escuela, más crítica, con el tipo de prácticas, el tipo de simbolizaciones que está realizando determinada política neoliberal. Pero bueno, esto yo creo que entiendo que es como muy fácil y se puede derivar, ¿no?, el análisis. Bueno, a ver, en el caso de Extremadura, el convenio de la Escuela 2.0 sigue vigente. Hasta diciembre de 2014, el actual ministro de Educación, la actual consejera de Educación, que es del Partido Popular en este momento, y el director de Red.es, en este año 2013, han renovado el convenio hasta 2014. Y en el título del convenio aparece Escuela 2.0. Cuando entró el gobierno del Partido Popular, la consejera de Educación, a respuesta a preguntas de en este momento ya del partido de la oposición, respondió que quería continuar con la política o con el de la escuela 2.0. Solo criticó en algún momento el cómo se había llevado a cabo desde el punto de vista, como comentaba antes Teresa, de que algunos centros no habían llegado a ordenadores o había ordenadores que no se habían distribuido o cosas de este tipo. Ahora mismo hay, Cristina, hay otro plan, otra política que se llama Comunidad Educativa 2.0. Se va a apoyar en los ordenadores portátiles de la Escuela 2.0 e incluye una plataforma que llaman Escolarium, que además incluye también un asistente pedagógico inteligente. Esto se ha presentado hace solo unos días. Contiene un punto, una cosa que llaman punto neutro, que es donde van a los alumnos y los profesores a acceder al libro digital. Se llama punto neutro porque todas las editoriales, todas, pueden estar ahí y pueden ofrecer el recurso. Entonces, desde el punto de vista de la continuidad o tal, bueno, pues a lo mejor son otros puntos de vista, pero no hay una, no se ha roto el programa en Extremadura. Otra cosa es que la inversión económica sea menor. Ahí lo que, y con esto acabo, hay una realidad que hay que conocer, y es que en el caso de Extremadura los fondos europeos, los fondos FEDER, continúan llegando porque seguimos siendo objetivo 1, y esos fondos económicos se aprovechan en algunos casos para este tipo de proyectos en estos convenios con Red.es y con el Ministerio. Gracias. Bueno, en mi cierre o en mi puesta como un final con vosotros, yo prefiero, apuntar un poco hacia arriba, ¿no? A mí me parece que, está claro que además hace mucho tiempo, ¿no?, desde luego en el caso de España, la sociedad está gobernada, está gestionada por los partidos políticos y,
y yo creo que, en fin, lógicamente se podría entrar en muchas matizaciones, precisiones, pero con una consideración genérica y, por lo tanto, pues posiblemente imperfecta. Pero no cabe duda que los partidos políticos han fracasado en la gestión de lo que es, digamos, un desarrollo de una sociedad, en fin, que se maneje o que se plantee en los términos que todos podemos defender desde una cierta lógica y desde una cierta ética, ¿no? Por ejemplo, el que hayan sido incapaces de ver o de aceptar que la educación es un tema de Estado a lo largo de estos 30 o cerca de 40 años, a mí me parece, en primer lugar, un error tremendo y, en segundo lugar, una manifestación de incapacidad de los partidos políticos, de unos y de otros, para encontrar soluciones, fórmulas o caminos lógicos, ¿no? No podemos obviar que hablar de educación es, en último término, hablar de política, hablar de centros educativos es hablar de sociedad. Para que se vea, digamos, desde el punto de vista, los bandazos o, en fin, la falta de criterio que se maneja a nivel de decisiones, a nivel político, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Andalucía, aunque es un tema que afortunadamente se ha desestimado, pues en algún momento, recientemente, en función, pues, de la situación de crisis, etcétera, que todos padecemos, pues se ha planteado la desaparición de los centros de formación de profesorado. Afortunadamente, esto al final alguien ha considerado que, en fin, que era, en fin, una barbaridad y al final se ha desechado, ¿no? Pero, en fin, lo apunto, ¿no?, para que se vea un poco la inconsistencia y la incongruencia de quienes realmente toman decisiones y quienes realmente gestionan la educación, ¿no? Y una última idea para terminar. Pues evidentemente aquí estamos tratando de argumentar y tratando de manejar ideas sobre el papel que debe de cumplir la escuela, que cabe exigirle, la escuela que queremos, no la que existe, y sin duda pues podemos manejar muchos modelos, referencias, ideas, pero a mí me parece importante incorporar que en la situación actual, en la sociedad actual, tan globalizada, tan universal, tan compartida y al mismo tiempo tan heterogénea, yo creo que esa labor formativa, educativa, en el sentido profundo del término, no puede asumirla solo la escuela como institución. Es decir, creo que debemos de manejar la idea de que la escuela debe de abrirse a través de comunidades de aprendizaje, a través de incorporar, de implicar a las familias, a otros ámbitos sociales, porque es cierto que educar es muy complejo, porque si no lo fuera realmente, en fin, como se ha dicho aquí esta misma tarde, pues hasta no profesores darían clases, ¿no? Es realmente complejo, es difícil. Realmente lo que todos pretendemos, lo que buscamos, ¿no? Es decir, realmente una formación integral, una formación que en último término implique la construcción de la identidad personal, ¿no? Y desde mi punto de vista, insisto, y es con la idea con la que acabo, yo creo que debemos de manejar o reflexionar sobre que posiblemente la escuela sola no pueda realmente asumir, digamos, esa tarea tan compleja, tan ingente en este mundo tan global, tan heterogéneo, tan inabarcable, ¿no? En fin, es una idea para la reflexión. Hablar depois de ti é complicado, mas pronto, em Portugal o tema da crise é o tema que aqui em Espanha se vive, talvez um pouco mais complicado. A escola 2.0 está cerrada, as políticas educativas são graves, severas, os cambios, há uma necessidade de a natalidade é um problema, o excesso de professores é outro problema, os centros de formação também estão cerrando, não há dinheiro para financiar a formação de professorados, tudo isso está em declínio. Se está incentivando a formação entre pares, professores dando formação a professores,
A formação contínua de professores através de mestrado académico, que era uma forma em Portugal muito interessante de continuar o desenvolvimento na área das TIC. O tema da crise também entra aqui, porque os professores não têm dinheiro para procurar os seus másteres nem doutorados. De qualquer modo, eu penso que, também como Jesus disse, a comunidade europeia tem dinheiro nesta área, portanto é uma área que privilegia, nomeadamente a área da literacia digital. E agora o governo português conseguiu, numa disciplina de TICs, introduzir o tema da cidadania digital e do cyberbullying e da segurança na internet e de como escrever utilizando os recursos tecnológicos, que é um problema que nós temos muito grave em Portugal, que é a capacidade de ler e escrever dos jovens hoje, não é? O que é que se lê, o que é que se escreve e de que forma é que se está aprendendo esta outra literacia também na escola e de que forma é que a tecnologia pode... É um tema quente que Portugal está preocupado e conseguimos, e o Governo, o Ministério da Educação, conseguiu abrir aqui um campo de formação, de exploração e de trabalho que penso que é importante. É um pouquinho de esperança no meio deste tema da crise, que também é monótono por si. Portanto, há esperança, há vontade dos professores em melhorar, em aprender, em tornar-se diferentes, em transformar a escola, mas temos que ser nós que fazemos formação também a ser diferentes. De outra forma, acho que a coisa é a mudança é difícil, não é? Pronto, basicamente é o que é isso. Sí, es muy interesante pensar que a pesar de todo hay iniciativas muy interesantes, hay una comunidad muy activa agrupada en diferentes equipos en Twitter de docentes que están desarrollando proyectos. Es decir, no acaba todo en la iniciativa de los gobiernos, no acaba todo en la iniciativa de las facultades, hay vida después de las políticas, pero siguen siendo, no me atrevo a calificarlo, es decir, son iniciativas muy interesantes y la pena, habría que apelar a este ideal gramsciano que lo que se ha hecho mención esta tarde de la alianza entre obreros e intelectuales para lograr otro tipo de transformaciones, ¿no? Pero hay gente muy interesante que está investigando en lo cotidiano, que está generando muchos proyectos, que nos mantiene vivos en relación al uso de las herramientas y que hace que, con independencia de los dispositivos y de la saturación tecnológica que ha supuesto el modelo 1-1, lo que hemos llamado tradicionalmente la integración de la tecnología en la escuela siga teniendo experiencias punteras, ¿no? Sí. Si me permiten, como soy el que lleva la mesa, voy a decir tres o cuatro palabras finales, ¿no?, de lo que yo he recogido, mi propia síntesis, ¿no? Yo entiendo que uno de los resultados de la investigación entiendo que está siendo y va a ser que el modelo 1-1 no es el modelo, es un modelo, uno de los posibles, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como siempre ocurre con los modelos en educación, pues despierta muchas expectativas y luego las expectativas se temperan con la práctica, ¿no? Yo creo que es de destacar que hay diversidad en las políticas de las comunidades autónomas. Esto significa que la política importa. Lo que hagan los políticos también importa, ¿no? Y hay políticas que van en una dirección y políticas que van en otra dentro de un mismo país como es España, ¿no? También comparando entre países. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de la reflexión de qué modelo de escuela queremos, ¿no? Mi ámbito no es la tecnología principalmente, sino la organización de centros y la gestión y el funcionamiento, la participación. Y yo creo que esto es muy importante y desde hace ya varios años se está hablando mucho del trabajo en red y las escuelas que yo conozco que funcionan, que tienen proyectos vivos, que el profesorado está contento, que las familias participan, son escuelas que trabajan en red. Trabajan de modo muy informal, pero trabajan en red con agentes de la comunidad cercana, entre otros, ¿no? Después, yo quisiera subrayar lo que comentaba Joaquín en cuanto a la LOMSE, ¿no? O también lo comentaba Jesús, si no me equivoco, el uso de la tecnología perverso, ¿no?
lo tecnológico en la LOMSE va a ser una ventaja competitiva en el contexto del mercado. Hay un artículo que habla de que los centros se van a diferenciar en la medida en que tengan plataformas digitales compartidas. ¿Qué centros estarán en condiciones de tener plataformas digitales compartidas? ¿Los centros públicos? ¿Con qué dinero? Y yo iba a terminar con lo que dijo precisamente Joaquín, ¿no? No me equivoco. Sí, sí. Hay que rescatar lo valioso de las experiencias que se han descubierto en la investigación de este grupo y de otros grupos, ¿no? Y hay que visibilizar las experiencias para otros profesores. Quizás nosotros deberíamos, los investigadores en los centros de investigación, en las facultades, deberíamos cumplir el papel de visibilizar la investigación y difundirla entre los propios prácticos, porque ese trabajo les cuesta trabajo hacer a ellos por muchas razones y en España más que en otros contextos, ¿no? Esas serían mis breves reflexiones. Y agradecer a todos los participantes de la mesa y a ustedes por atención. Buenas noches.